Es una serie recomendada para mayores de 16 años. En caso de ser vista por menores de edad, se recomienda su discusión y comentarios con personas adultas. Gobierno da inicio a la construcción del tren playero. Disculpen, ¿alguien vio por aquí la austeridad? Rodas dijo que el metro generará nuevos modelos de desarrollo. O sea, los modelos de desarrollo que él no pudo generar, más o menos. El CNE negó la entrega de formularios para la revocatoria de Lenín Moreno. Aún tendremos, presidente. Ecuatorianos podrán viajar sin visa a Europa en el 2020. Pero no puede ser antesito de que Lenin acabe de joder al país, por favor. Mi nombre es Francisco Contreras. Mi nombre es Andrés Burbano. Y esto es Beso Negro. Periodismo que va a lo profundo. Chiquitos. Amigas y amigos, los costos políticos. El trastorno de la vil moneda. Ya saben, esos rubros excesivos que termina asumiendo el Estado para mantener cómodos y contentos a los funcionarios. Por hacer básicamente nada. Un precio razonable. Y no, amigos, no nos referimos a Lenín Moreno. En esta ocasión les traemos la historia de una camaleónica funcionaria que le está costando al Estado casi tanto como las malas decisiones de Moreno. No puedo creerlo, Tenshinhan. Eso jamás había pasado. Funcionaria del gobierno de Correa y ahora enviada especial del gobierno de Lenín Moreno. Ella es la ex canciller y actual presidenta de la ONU, más conocida en el bajo mundo de las relaciones exteriores como la Mafer. I've heard people say that. Si la Mafer Espinosa pensaba que tenía mala suerte por el juicio político que le toca, luego de que se descubrieron irregularidades en la naturalización de Julian Assange. 20 personas fueron citadas para comparecer dentro del juicio político que se lleva adelante en contra de la ex canciller Espinosa, como este ex funcionario de la Cancillería, que dijo que el proceso de naturalización de Julian Assange no pasó por la dirección de visados y naturalización. Ahora sí le terminó de caer la sal. ¡Me derrito! Al parecer a nuestra querida Mafer, como a toda revolucionaria de manos no tan limpias y corazones ardientes por el dinero, le gusta la vida caraf. Así lo reveló un informe del Observatorio de Gasto Público que demuestra sus excesivos gastos. De acuerdo con este informe, las cuentas durante su periodo como presidenta de la ONU le terminarán costando al Estado ecuatoriano más de $500,000. Sí, lo escucharon bien. $500,000. ¡Uy, mucho dinero! La presidencia de Espinosa en la ONU comenzó en agosto del 2018 y culminará en septiembre del 2019. Hasta marzo de este año el Estado le asignó más de $300,000 por su representación en Nueva York. Nos preguntamos, ¿dónde quedó la austeridad de Lenín Moreno? No lo sé, Rick, parece falso. Según las proyecciones en los meses restantes, se prevé cancelar todavía unos $200,000. Aunque todos sabemos que esta cifra puede variar. Ya saben, por esto de los sobreprecios. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Pero ahí no termina lo denso, porque al revisar los conceptos de los gastos, resulta que las sumas más importantes provienen del arriendo de la residencia, por más de $100,000, y unos $80,000 en pagos de sueldos a sus colaboradores. ¿Y ahora? Desde Beso Negro Periodismo nos queda decir que es necesario que el Estado aclare estos gastos excesivos. No puede ser posible que se asigne un presupuesto tan grande a un funcionario sin un examen previo. Y no olvidemos que este no es el primer caso de gastos excesivos. ¿O será que ya se olvidaron de la historia de un cuántico en Ginebra? Señoras, señores y señoritas que ven este hermoso programa, ya que les hemos acostumbrado a las cuanticadas de la semana, pues hoy también tenemos cositas que contarles sobre este buen y siempre gracioso personaje. Soy muy estúpido. Vamos a ver, Prezi. Usted se hace odiar, luego se hace como medio amar por unos sectores, y luego se hace odiar de nuevo. Ya. La cuestión es que un año y poco más ha pasado desde que Moreno perdonó una deuda de $4,000,000,000 a los grandes empresarios. A todos esos grandes magnates que estaban interesados en seguir invirtiendo en el país. No entienden cómo se puede subsidiar a los pobres, pero están de acuerdo en subsidiar a los ricos.
Socialmente, si es que empezamos a naturalizar esta idea, lo que estamos haciendo es naturalizar la desigualdad social. Sí, eso pasaba hace un año. Uy, no puede ser. Pobres empresarios, ¿no ven que los impuestos hacen que ya no puedan dar trabajo? Que alguien piense en los empresarios, por favor. Pero ¿quién genera trabajo? ¿Quién genera el dinero? ¿Quién ayuda a invertir? Justamente los grandes grupos, ¿no? Y eso no podemos desconocerlo. Y el problema ecuatoriano ahorita es económico. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Y sí, todo este paréntesis para decirles que hay nuevos movimientos económicos que parecen muy buenos, pero que no son tan buenos. Eso no me lo esperaba. Número 1. El gobierno condonará intereses de créditos educativos entregados en la administración de nuestro querido Mashi. He pedido que por favor se proceda a condonar los intereses de las deudas y a dar un plazo, 2, 3, 4 años, ustedes considerarán, que no se pague absolutamente nada hasta que ese joven pueda ubicarse económicamente. Moreno entregó 1025 becas nacionales a estudiantes de tercer nivel de la región costa, solamente a los ñoños, y dijo que eso representa una inversión de unos 2.5 millones de dolaritos. Una bestia. ¿Quién se podría quejar de eso? ¿Sí o qué? Es obvio que mi destino es el éxito. Número 2. Banecuador ofrecerá créditos de hasta 3.000 dólares sin garante desde el próximo mes. Oigan, así los sectores de agrícola, textil, de la construcción, se van a dinamizar, ¿no? ¡Súper! Lo sería si estos créditos no tuvieran un interés mensual tan alto. Adivinen de cuánto, adivinen. Del 11%. O sea, más o menos una de las más altas en todo el sistema financiero ecuatoriano, pues. Son carpas donde uno se puede sentar, entregar su información, hasta recibir la aprobación de crédito en menos de 30 minutos. Asistencia técnica. Damos el seguro agrícola, un seguro agrícola que es subsidiado por el Ministerio de Agricultura. Le sacas de un apuro a uno para meter en apuros a otro. Bien jugado, Lenín. Bien jugado. Ahora sabemos de dónde sacarás el dinero para perdonar las deudas educativas. Y por último, número 3. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cambió las condiciones para obtener créditos hipotecarios. Asimismo es, mis panas, se ajustaron las condiciones. Antes el banco otorgaba financiamiento de hasta el 100% del avalúo, pero una reforma aprobada el pasado 24 de abril disminuyó de una vez por todas este porcentaje. No, esto ya es demasiado. Ahora ya solo se va a financiar desde el 75 hasta el 85%. Y ya no con 12 meses de aportaciones seguidas, sino con 24 y 48 dependiendo del sueldo. ¡Puta madre! Así Beso Negro jamás va a tener una oficina propia. Espacio publicitario, si tienen una oficina, avísenos. Gratis. Desde Beso Negro queremos decir que no nos dejemos de engañar con eso de las becas, pues. ¿Qué dice que ya no nos vamos a endeudar? ¿Qué dice que ya no vamos a cobrar impuestos de las becas? ¿Que estamos dando más becas a los estudiantes? ¡Mentira! Hay que entender que si por un lado acolitan y por el otro nos hacen un hueco en el bolsillo, no es que no sirve de mucho. No sirve de nada, pues. Y ya, eso nomás. Adiós. Segmento de saludos. No se estarán quejando porque yo mando saludos, ¿no? Un saludo para Jimmy Jaramillo y a su primito Richita. Un saludo especial para Manuel Boni. Un saludo para Ismael Fares. Un saludo para nuestro fiel seguidor Mr. Landacho. Un saludo especial para Leo Romero, que se come toda la publicidad de nuestros videos. Eres un crack. Un saludo para Mr. C. Quispe. Un saludo para Edgar Castañeda y también para Apache Training. Edgar nos invitó a su comunidad Apache Training, pero no sabemos lo que es. Si nos lo dices en los comentarios, iremos, de seguro. Pero ojalá no sea CrossFit. Un saludo para Ecuatoriano de Marketing en Red. Qué nombres rarazos de tu canal de YouTube. Un saludo para Javier Ibarra. Chaparro, no te mando saludo, yo sí lo hago. Un saludo para Ángel Emiliano Elizalde. Un saludo especial también para Jorge Delgado. Un saludo para Fercho Mon. Un saludo especial para Jairo Choes. Un saludo para Estefanía López. Nosotros te apreciamos 3 millones. Gracias por ver nuestro video esta semana. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube como BN Periodismo. Y también en sus corazones, porque sabemos que siempre comparten nuestros videos e invitan a sus amigos. Eso fue todo por esta semana. Adiós. Como ¿cómo dice él? Señoras y señores, muchas gracias.